Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal del fútbol. Hoy nos encontramos nosotros acá desde Quito haciendo la cobertura día a día pues, de lo que ocurre y la actividad que realiza la selección ecuatoriana de fútbol previo a su compromiso ante Colombia a las 4 de la tarde. En estos momentos pues le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo y en este momento pues nos dará algunas palabras Hernán Galíndez, portero de la selección. Nosotros, por supuesto, sujetos a todo lo que la federación disponga en estos momentos en cuanto a sus tiempos y al tiempo de sus jugadores. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido al canal del fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la gente. Muy bien, Hernán. Sabemos que se han dado unas situaciones externas a lo futbolístico en estos momentos. ¿Cómo están los ánimos dentro del grupo? ¿Cómo se preparan pensando en el partido de mañana? Sí, bueno, como es público conocimiento, aparecieron algunos casos en estos días de COVID. A ver, por un lado, obviamente que triste, porque hay jugadores, hay compañeros que vinieron desde muy lejos para ser parte de la convocatoria, para ser parte de la selección y no pudieron estar. Entonces eso genera una tristeza muy grande. Muchas veces tal vez la gente no entiende que el sacrificio que hacen los futbolistas de estar su familia, de viajar muchas horas para representar a la selección y les tocó a algunos este mal momento. Pero bueno, por supuesto que les deseamos pronta recuperación, pero también hay que decir que si no están ellos, a los que les toque estar, debemos responder, debemos hacer que su ausencia se note lo menos posible, porque acá lo más importante es la selección, lo más importante es el país, y sabemos que mañana tenemos un partido durísimo contra Colombia, en el cual no podemos dudar, no podemos estar pensando en otra cosa que sea puramente deportiva. Así que el grupo está obviamente golpeado, pero está con mucha fuerza, porque también hoy tenemos otro motivo por el cual ganar, que es por representar a estos muchachos que no pueden estar con nosotros. Así es, muy buenas palabras, muy lindas palabras en estos momentos y definitivamente no queremos adentrarnos en el tema médico, sí, por supuesto, en la parte futbolística, deseándole pronta recuperación a los jugadores que están pasando por esta situación, a la cual estamos todos expuestos, eso hay que tenerlo bien en cuenta y son cosas que exceden pues, a nuestro trabajo y a nuestro día a día. De hecho, con el canal del fútbol ha sido un poquito más complicada la cobertura, dadas las situaciones, y lo entendemos por completo. Así que vamos a meternos ahora sí en lo futbolístico, Hernán. ¿Tú crees que Colombia, que viene de ser derrotada, de un duro golpe, pues esa goleada por parte de Uruguay en casa, eso para ellos, o mejor dicho, para la selección ecuatoriana de fútbol, es una ventaja que venga un equipo tan golpeado, o por ahí hay que cuidarse mucho más en cuanto a lo anímico? Es una buena pregunta. Mira, fue un resultado sorpresivo para todos, que ellos perdieran 3-0 de local contra Uruguay. Me parece que también ese resultado hace valorar mucho más el partido que nosotros le ganamos acá, haberle hecho 4 goles a Uruguay, porque mucha gente decía que Uruguay no era un gran equipo, y creo que demostró que sí es un gran equipo, y por eso le ganó 3-0 a Colombia en Colombia. Ahora, como llegue Colombia o no, nosotros no nos debe importar. Seguramente lleguen con mucha hambre de revancha, con mucha ganas de recuperar los puntos perdidos, pero nosotros debemos enfrentar el partido como hemos enfrentado los 3 hasta ahora. Creo que los 3 han sido muy buenos, a pesar del primer resultado que no fue el que deseamos, pero me parece que el funcionamiento, la entrega, el sacrificio, la unión del equipo, del grupo, se vio muy, muy, muy buena y debemos seguir por ese camino. Ratificar las cosas buenas que se hicieron, por supuesto que habrá cosas que mejorar, que ya lo hemos hablado entre nosotros y por supuesto que quedan en la interna, pero sin duda que debemos pensar mucho más en lo que debemos hacer nosotros, respetando a un gran rival como es Colombia, con jugadores de muchísima jerarquía, pero sin sentirnos ni menos ni más que ellos por el resultado que hayan pasado en las fechas anteriores. Me parece que lo mejor que tiene esta selección, que a los 3 partidos que jugó, lo afrontó a los 3 de la misma manera y respetando a los 3 rivales por igual, y creo que por eso tuvimos buenos resultados. Entonces, en este no va a ser la excepción, vamos a entrar a la cancha a saber que tenemos un gran rival enfrente, pero que tenemos todas las armas para hacer progresar nuestra localidad y que lo toquen acá en casa. Hernán, esta doble fecha ha sido de altura, quizás de mucho desgaste. ¿Qué es lo que principalmente se ha tenido que trabajar en este tiempo de entrenamiento pensando en el partido ante Colombia? Y la verdad es que sí, allá fue un desgaste grandísimo, muchos jugadores, inclusive me acerqué a muchos que juegan normalmente acá en la tierra, caso de Beder, de Moisés,
Y les preguntaba, igual a pesar de jugar en Quito, sintieron mucho la diferencia, son casi 1000 metros más, entonces fue un desgaste muchísimo más grande que jugar de local, y creo que es doblemente meritorio el resultado que se consiguió. Después, la verdad es que bueno, los muchachos que trabajaron de titulares allá en Bolivia, trabajaron mucho cuando llegamos acá en recuperación, en volver a estar bien físicamente, porque como decía, fue un esfuerzo muy grande, entonces ahí trabajó mucho el cuerpo médico, los kinesiólogos, el doctor, los profes para recuperarlo y que le lleguen de la mejor manera. Pero sin duda me parece que el camino por el que se está yendo es muy bueno y creo que tratando de ratificar las cosas buenas que hemos hecho en estos 3 partidos que pasaron, el camino por la eliminatoria va a ser un poco más fácil de llevar. Y obviamente que los buenos resultados traen confianza, traen buen ánimo al grupo y todas estas cosas uno tiene que tratar de meterlas cada vez más alto para tratar de conseguir otro resultado positivo mañana. Correcto, correcto. ¿Y qué es lo que se debe, qué es lo que debe cuidar la selección ecuatoriana de fútbol del rival, de Colombia principalmente? ¿Cuál ha sido el estudio? Entiendo que han estado haciendo charlas con videos también, imagino que estudiando bien al rival. Sí, por supuesto, pero bueno, siempre que hablo de los rivales, me parece que sobresaltar sus virtudes no me gusta, como tampoco hablar de sus errores. Me parece que siempre es bueno enfocarse en uno. Sí saber de la forma que uno puede pensar que ellos no pueden llegar a golpear, de la forma que no pueden llegar a jugar, sí saberlo, pero nunca sobresaltar al rival, ni tampoco sentirse superior a ellos antes de jugar. Pero la verdad es que tiene jugadores de muchísima jerarquía en todas las líneas, a pesar de que bueno, no está Falcao, no está Borré, pero igual tienen jugadores para reemplazarlo, tienen un gran arquero, también han perdido a Mina, pero bueno, sin duda es una gran selección, una potencia, si queremos, a nivel sudamericano, y una de los rivales directos me parece a la hora de la clasificación. Entonces, sin duda, el día de mañana van a ser 3 puntos importantísimos, fundamentales para nuestras aspiraciones, pero como te decía antes, creemos en el trabajo que venimos haciendo, creemos en nosotros mismos, nuestros compañeros, creemos en el cuerpo técnico y creemos que tenemos condiciones para dejar los 3 puntos a donde se debe. Así es, muchas veces se habla de que cuando el equipo en sí no está jugando muy bien o no puede resolver, siempre aparecen pues equipos que tienen mucha jerarquía, aparecen ciertas personalidades que te pueden resolver partidos. Y Colombia tiene aquellos, tiene delanteros muy letales. ¿A quién hay que temer más de los que has visto por su momento? Ayer te vimos entrenando en Casablanca, haciendo pues tareas, toda la preparación de arqueros con los 3 arqueros que forman parte de la selección. Y mucho de pues estar muy atento a lo que ocurra, ¿no? Sí, a todo, bueno, uno, el primero que se le ocurre obviamente es James, un jugador de muchísima jerarquía, de muchísima trayectoria, partidos en primera, muchísimos partidos en la selección, entonces obviamente hay que tener mucho cuidado a la hora de la pelota parada, es un gran remate. Como te decía antes, no va a estar Santo Borré, tampoco va a estar Falcao, pero tiene un reemplazo. Sí hemos visto con el entrenador de arqueros las opciones que puede haber a la hora de los penales, a la hora de patear tiros libres, son todas las cosas que como arqueros tenemos que tener en cuenta, tanto Alex como Pedro y yo también, he visto los videos, y tratar de minimizar las cosas que uno desconoce antes de llegar al partido. Quiero decir que uno al tener más información tiene más probabilidad de tener éxito, entonces esto la verdad es que es el trabajo del cuerpo técnico que nos acerca la información, que nos traen videos, que nos traen estadísticas de qué manera ataca Colombia, de qué manera no ataca, si son fuertes por los centros, si son fuertes por adentro. Pero bueno, como decíamos antes, una selección de muchísima jerarquía en la cual hay que tener mucho cuidado, mucho respeto, pero tampoco sentirse que somos inferiores para nada. Sí, definitivamente. Bueno, pues Hernán, también ya van... ya con estas son 4 fechas, 2 convocatorias, siendo parte de la selección. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ves el grupo? Pudimos tener un poco de la primera doble fecha, quizás un poquito más de conocimiento de cómo estaban ustedes, la camaradería, etcétera. Ahora pues ha estado un poquito más restringido el tema, pero ¿cómo te sientes en cuanto a eso, no, al compañerismo? Mi estado personal, el hecho de estar acá es... Siempre le dije, para mí es un sueño, es un privilegio, es un orgullo muy grande poder representar a la selección desde el lugar que me toque, sea dentro de la cancha, sea segundo arquero, sea tercer arquero. Siento que es una responsabilidad muy, muy grande estar representando a Ecuador. Soy un agradecido al cuerpo técnico, a mis compañeros,
que una de las cosas que dije en un video que circuló, que me hicieron pasar vergüenza, me hicieron bailar en la primera convocatoria, y que una de las cosas que más feliz me dejó es que me trataron como uno más, que no hicieron diferencia conmigo, que enseguida llegué y me empezaron a hacer bromas, que fui uno más de entrada, y eso para mí fue muy, muy importante. Entonces, desde ahí en más, poder aportar desde mi lugar, a pesar de no tener partidos en la selección, tengo muchos partidos en primera y mucha experiencia, entonces, aportar desde mi experiencia, fuera de la cancha, el estado anímico, esas cosas que me gustan mucho y que creo que son muy importantes a la hora de formar un grupo, y sin duda el grupo se lo ve muy bien, que se demuestra dentro de la cancha, es muy difícil que un grupo funcione bien y que un equipo funcione bien si no tiene realmente un compromiso, unas ganas de estar juntos, ganas de conseguir objetivos, y creo que este equipo lo ha demostrado, cómo corren, cómo se entregan, cómo festejan los goles, cómo festejamos los goles, me parece que son claras imágenes de cómo está el grupo a la interna, por eso, como lo que hablábamos antes, un poco dolido por los casos de COVID, pero bueno, un motivo más por el cual nosotros debemos hacer prevalecer nuestra calidad el día de mañana y demostrar realmente que Ecuador es una potencia sudamericana y que nuestra cabeza está pensada y está metida para llegar al Mundial en Qatar, por supuesto. Así es, además pareciera que, por lo que se refleja en cancha, también le entienden muy bien en lo que el entrenador quiere, porque hemos visto cómo para equipos de diferente manera según el rival, según el contexto del partido, incluso el momento de los cambios, los cuales además le han dado resultado. ¿Cómo es esa relación con Gustavo Alfaro? ¿Cómo es él? ¿Cómo transmite sus ideas? Si nos puedes contar un poco eso que reciben ustedes por parte del entrenador. Sí, la verdad es que lo de Gustavo y obviamente su cuerpo técnico siempre son mensajes muy claros, son muy fáciles de entender. Nos muestra después de cada partido en qué uno se equivocó, pero no con el hecho de criticar, sino con el hecho de mejorar y ver en qué se está fallando para que el próximo partido no vuelva a suceder y sacar realmente lo mejor de cada uno. Sí, como decís vos, hay casos de, por ejemplo, Ver, que en la primera convocatoria no estuvo y en la segunda estuvo, jugó titular, hizo un gol. La verdad es que son cosas que normalmente no suceden en las selecciones, pero acá, como dijeron ellos, el cuerpo técnico cuando apenas llegó, que hay muchos jugadores en la mira, hay muchos jugadores preseleccionados que después terminan muchos seleccionados y que están las posibilidades y el tema es que cuando uno esté acá lo demuestre por qué está y creo que los jugadores lo han demostrado todos. Hay jugadores de muchísima jerarquía, de muchísima trayectoria, hay otros jóvenes que tienen un futuro enorme y que invitan a creer en esta selección, a creer que el sueño de Qatar es muy probable, si es que seguimos por este camino, si es que seguimos escuchando al cuerpo técnico, seguimos con humildad, si entendemos que todavía no se consiguió nada, pero sí creyendo cada vez más en nosotros. Yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo tener confianza que confiarse, nosotros no estamos confiados, sí tenemos confianza en el cuerpo técnico, en el trabajo que se viene haciendo, en nuestros compañeros, y creo que lo hemos demostrado en los tres partidos que hemos jugado hasta ahora. Así que seguimos por ese camino, seguimos con mucha humildad, con mucha ganas de seguir trabajando, con mucha ganas de seguir juntos y sin duda de poder regalarle a este país que tanto ha sufrido en esta pandemia y en tantas cosas que hemos pasado en este último año, el sueño de poder estar otra vez adentro del Mundial, que es para lo que esta selección trabaja. Hernán, ¿puede ser que la facilidad de palabra y de comunicación que tiene Gustavo Alfaro con ustedes hace que el jugador se convenza y además que le puedan captar rápido la idea? Hoy vamos a estar ante una situación distinta en la que por urgencia se va a tener que llamar jugadores. No sé si ya estás como al tanto de eso. Parece que llegan nuevos convocados, se integran compañeros del fútbol ecuatoriano, del fútbol local. ¿Crees que esto, digamos, no afecte en nada en el sentido de que le van a entender completamente la idea del entrenador, de que al final cuando ya se salga a la cancha, bueno, pues se va a poder resolver en equipo esta situación? Sí, es una buena pregunta y creo que va a ser fácil entenderlo. Y también, sí, no lo sé todavía, pero puede ser que haya unos convocados nuevos y me parece que termina siendo muy importante ese microciclo que hicimos hace unas semanas atrás, de Bien. Conocer jugadores nuevos, que mucha gente decía, ¿para qué Alfaro cita a 2 días? Y bueno, ahora que creo que demostrado para qué citó en esos días, como sabiendo lo que iba a pasar ahora, jugadores que conoció, jugadores que no es lo mismo que verlo por televisión que tenerlo acá, o sea, 2 días, y tener más probabilidades de conocerlos mejor. Pero sin duda, como decía antes, el mensaje es muy claro, es muy fácil de entender lo que quiere, lo que necesita de nosotros, de la forma que vamos a jugar el partido. Entonces,
sin duda los que lleguen, si es que llegan, se van a apropiar rápido del grupo y van a hacer un aporte importante para, como decía antes, tratar de que las ausencias que hoy nos toca tener se sientan lo menos posible. Así es, sin duda, Hernán, sin duda. Entonces, esperemos que así sea, que definitivamente pues, todos los que también puedan llegar puedan acoplarse rápidamente y que haya una pronta recuperación también para los casos pues, que ya conocemos. Muy bien, Hernán, entonces te agradecemos mucho tu tiempo por estar aquí, por darnos un poco tus palabras y tu visión de lo que será el juego y un poco tu pálpito, a ver qué es lo que piensas para ese partido. Desde tu arenga, o sea, algún pálpito hay que tener, ¿o no? No, por supuesto vamos a ganar. Espero no sufrir tanto como en Bolivia, porque en Bolivia sufrimos hasta el último segundo, que sea un poquito más tranquilo como contra Uruguay. Pero a ver, si ganamos 1-0 sufriendo hasta el último minuto, también valen 2-3 puntos, así que ojalá que los 3 puntos queden en casa como deben quedar y que sigamos por esta senda que también venimos. Muy bien, entonces, último mensaje nada más. Esta selección invita a soñar en Qatar, definitivamente. Sí, me gusta esa mensaje que están dando, creo que salió del canal de fútbol, la selección de la ilusión, creo que es un buen mensaje y creo que coincide con esta selección. Es una selección que invita a soñar, que invita a sentirse parte de las gradas, de la televisión, y eso es lo que sentimos, a pesar de no poder, que la gente no pueda estar, cuando vamos hacia el estadio, cuando vamos a entrenar el día de ayer a la cancha de Liga, la gente en la cancha, perdón, en la calle nos saluda, nos grita y es lindo sentir el apoyo del público, del país, y sin duda que haremos todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para que Ecuador sea el próximo clasificado al Mundial. Muy bien, excelente. Pues Hernán, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos ustedes los que se conectaron a esta entrevista a través del canal del fútbol. Recordarles rápidamente que el día de mañana pues ya se jugará la fecha 4 de eliminatorias. El partido ante Colombia de Ecuador será a las 4 de la tarde. El canal del fútbol tendrá una previa extendida desde las 12, desde el mediodía, para que estén conectados desde sus oficinas, desde sus casas. Y pues también recordarles que pueden contratar el canal del fútbol a través de todos de su cable operador favorito, así mismo como por YouTube. Así que estén atentos a eso, contrátenlo, no se pierdan pues toda la transmisión que tendremos con muchísima información, muchísimos detalles y haciendo el seguimiento punto a punto de la selección. Esperemos que mañana obtengamos muy buenos resultados. Muy bien, que sea una muy buena tarde para todos ustedes.